nací en La Habana, el 5 de septiembre de 1921, hijo de inmigrantes gallegos, o sea, mi padre Albino Fernández, mi madre Encarnación García, ambos de la provincia de Lugo, aún de distintos pueblos, ¿no? Mi padre era de Viana y mi madre de Salazar de Carballo. Mi padre fue joven a Cuba como inmigrante, porque su padre, o sea, mi abuelo, fue de joven también, ¿no? Y tenía la costumbre de hacerse un viaje a Cuba, a La Habana. Trabajaba de cochero, no es que ya no había el Ford todavía, ¿verdad? Y bueno, cuando juntaba unos pesos iba otra vuelta a su pueblo y le hacía un hijo a mi abuela. Bueno, cuando ya se la agotaban volvía a Cuba y así se hizo 7 hijos, 7 viajes. Después llegó el año 29 y las cosas no andaban bien y mi padre se fue todo. Se vino primero a España a ver si conseguía trabajo, ¿sabes? Y después por la embajada consiguió que nos llevaran como inmigrantes a mi madre y al otro chico. Mi hermana tenía 3 años, 5 y yo 8. ¿Sabes? Éramos los 3, ¿no? Entonces viajamos en el barco, Cristóbal Colón se llamaba ese barco. Hasta que llegamos a Vigo, ahí estaba esperando a mis padres, y nos llevaron a las aldeas, o sea, a mí me llevaron a la aldea de Viana, donde estaba mi abuelo, el padre de mi padre. Mi abuela por parte de padre había fallecido y mi tía, Aurora, que tenía 20 años en ese momento, ¿no? Quiere decir que el abuelo tenía 80, mi tía 20 y yo 8, ¿no? Y a mis hermanos, como mi hermanita al menos tenía 3 años y el varón que le seguía no llegaba a los 6 años, ¿no? Entonces esto lo llevaron a la casa de mi madre, que era un pueblito que estaría ponerle a 2 o 3 kilómetros. Pero en la casa de mi madre, que no, el abuelo había muerto, pero la abuela vivía, tenía otros hermanos, mi hermana también tenía varios hermanos, tenían buen estar, digamos, tenían gente para trabajar en los campos, ¿viste? Un área, como le llamaba allí, que grande, ¿no? Entonces, lógicamente, en la casa de mi abuelo paterno, una criatura de 3 años, era difícil atenderla. Entonces, resolvieron los 2 más chicos allí, chocho de la vida, la abuela, ¿no? Y los hermanos de mi madre, ¿no? Bueno, esa es la aventura de así en Galicia, que yo estuve, ya te digo, hasta los 10 años, 10 y medio, porque en el año 32, en enero, llegaba a Buenos Aires, ¿no? Que ya mi padre había conseguido trabajo como chofer de ómnibus acá, ¿sabes? Llegué en el 32, mi abuelo murió en el 35. Entonces mi padre hizo venir a la hermana, le pagó el pasaje todo para traerla, y a mi hermana, que había quedado en Galicia. Mi hermano había venido conmigo, ¿sabes? Al llegar, lo primero que me llamó la atención fue el puerto, aparte de mi padre, y mi madre, por supuesto, había otros paisanos, ¿sabes? Y bueno, lo recibieron, fenómeno. Entonces después se despedían y decían chao. Y yo digo a mi padre, o chao, porque el piso decía chao. ¿Por qué? O chao, chao. ¿Qué? Dice, no quieren decir adiós. Le dijo él, ¿sabes? O sea, había esa mezcla de cosas así. E inclusive después a mí me anotaron en la escuela acá y me tomaron el examen a ver en qué grado me ponía, porque ya tenía, desde el 32 ya tenía 10 años y medio, en enero que llegué, ¿no? Y al tomarme el examen en matemática tenía 10 puntos, ¿no? Que me pusieron en cuarto grado, ¿no? Pero en castellano mezclaba el gallego y el castellano quedaba pavura. Entonces me pusieron en primer grado superior,
que yo me alegro para toda la vida, porque tuve una maestra, la señora Medina, no me puedo olvidar el nombre de ella, maravillosa, casada, con hijos, que se le ocurrió un día, de motu propio, lo que no pasa hoy en este querido país, de llevarnos al Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Sabes? Que estaba donde termina Florida, en la Plaza San Martín, estaba el pabellón de metal de la Exposición Universal de París. Tenía planta baja y primer piso. Y yo cuando vi esas cosas me vine loco por las pinturas que vi. ¿Sabes? Y de ahí salió mi vocación de pintor. Porque después no hacía más que dibujar. ¿Sabes? Y la escuela ya era el que hacía los pizarrones por los 9 de julio, 25 de mayo, todas esas cosas. Así que bueno. Y por la República Española, bueno, él estaba en el Comité de Ayuda a la República de Nueva Pompeya, ya era, tenía los colectivos personales antes de la corporación, ¿sabes? Y crearon la República, ¿sabes? Y ahí se encontró, te dije la vez pasada, llegar a salir con el padre Lorenzo Varela, ¿sabes? ¿No? Que fue que le dijo, que él le dijo, estaba peleando por la República, ese es en el año 37. ¿Eh? Que estábamos nosotros, pues la revolución empezó en el 36, pero en el 37. Y yo me fui a anotar a la embajada, que era Osorio Gallardo, el embajador. Y me sacaron corriendo porque era menor de edad, ¿sabes? Yo ingresé en la Escuela de Bellas Artes en el 40 y me recibí en el 46. Entonces tenía un profesor que había estado en España y en Francia, el profesor de Historia del Arte era este, ¿no? Y bueno, un buen profesor que también no era común que el profesor de Historia del Arte te llevara al museo para estudiar sobre un cuadro que vos elegías, ¿sabes? Y yo elegí el desnudo de Manet y me hice un estudio compositivo, de color, todo, pero que quedó fuera de serie. El tipo ahí no podía decir que fue mi padre porque estaba él presente, ¿no? Y cuando lo entregué ya, porque me dijo, bueno, tome los apuntes que quiera y después los trabaja en su casa y los trae. También, no me lo devolvió. Le gustó tanto, tan serio era el estudio, que no me lo devolvió. Después se fue a Europa y dio lecciones en Madrid en base a mi estudio, de cómo se debía ver un cuadro. Me lo dijo él después. Tanto así que cuando vino, me consiguió una beca para que yo fuera al Instituto de Cultura Hispánica. Dije yo, mire, le agradezco, pero mientras viva Franco, yo no voy a España. De ninguna manera. Yo fui muy antifranquista, despeleado con a manera, ¿no? Con lo que podía, pero no. Y bueno, y te estoy hablando del 46, que yo terminé la Escuela de Bellas Artes, y tanto así saqué el pasaporte, para eso vendí el bandoneón, y mi padre había dejado unos pesos, todo eso se lo dejé a mi madre, y me iba a ir a París con dos amigos más, ¿sabes? Por eso vendí el fuelle yo para contra plata. Y voy a la Academia de Bellas Artes en el año 47, que yo me recibí en el 46, a pedir el diploma. Digo, lo llevo a París, servirá o no servirá, a lo mejor que sea como antecedente, puede ser para algo, ¿no? Y al ir a buscarlo, me encuentro con mi maestro, el último maestro que tuve en dibujo, que era Spilimbergo, ¿sabes? En la Escuela de Bellas Artes. Y él me dice, mire, justamente venía acá a pedir su dirección y su teléfono. Digo, bueno, ya estoy acá. Dice, ¿usted puede venir a mi casa, a mi taller, esto, tal día, tal hora? Sí, cómo no, fui. Entonces, a él le habían hablado de la Universidad de Tucumán, que se crea el Instituto Superior de Arte, para que él fuera el profesor de pintura, dibujo y pintura. Después a Rebufo, grabado. Y a Lorenzo Domínguez, que estaba en la Universidad de Cuyo, escultura. Yo era amigo de Joan, de Cuadrado, de Lorenzo, de tantos otros anónimos que no son intelectuales, pero que son gallegos, o fueron gallegos. Thank you.
yo de alguna manera tuve la influencia de ellos con mi editorial. Yo, mis libros que yo editaba con mi sello, llevaban siempre xilografías originales, y no, no se los editaba. Yo rechacé a mucha gente que me quería pagar, pero le digo no, no me interesa su tema, así que no. Porque si me interesa, si no lo ilustro yo, lo hago ilustrar por otra persona, pero me tiene que interesar, ¿sabes? Y eso lo aproveché un poco de ellos. Ellos tampoco publicaban así porque venían y le quería dar 2 pesos o lo que fuera, ¿viste? No, elegían. Y vos fíjate los prólogos de muchos libros escritos por Arturo, que son muy conscientes con lo que es el libro en sí, ¿no? Está muy bien, ¿no? Ellos, el aporte de ellos fue reconocido, además. Vos sabés que a mucha gente nos llamaba los gallegos. Con Luis, cuando andamos por una, ahí vienen los gallegos, ¿sabes? ¿No? Porque, o sea, no, a Luis lo conocí en primer lugar por ver una exposición de él, ¿no? O sea, no me acuerdo ni en qué galería era, porque de aquella no era Bonino, después estuvo en Bonino, en otras galerías importantes, ¿no? Y hubo una exposición que me interesó mucho, y ahí fue donde empecé a conectarme con él. Le hice una sociedad hebraica argentina, ¿no? Donde en ese momento su pintura era muy parecida a la que hacía Colmeiro, hasta un poco hasta en la gama, en tratar los temas, casi todos gallegos en los temas. Y lo hice en la hebraica, que el director de la Galería de la Hebraica era Luis Falchini, el autor de estas esculturas que tengo yo, ¿sabes? Y yo tenía contacto con Luis Falchini, entonces iba a las exposiciones siempre, y ahí fue cuando me encontré con Luis. Y bueno, después lo veía seguido en las distintas exposiciones, ya nos saludábamos, por supuesto, y hablábamos, ¿qué te parece esto?, ¿qué te parece lo otro? Hasta que al final dice, bueno, ¿por qué no vienes a tomar un café a casa? Y le digo, mira, yo los sábados estoy a una cuadra, porque yo a mis hijas, a las 2, al Colegio Músico, que estaba en Libertad, y ahí, a una cuadra, ¿no? Entonces, voy, las dejo, y esas 2 horas estoy contigo, ¿sabes? Y así empecé a ir todos los sábados. Después ya mis hijas ya no iban más al musicón de ahí porque había uno en Flores. Entonces yo ya iba directamente, decía, ¿a qué hora te voy a buscar? Y así vamos a pasear. Sí, no, primero hablamos. Lo iba a buscar, tomaba un café y después íbamos a ver alguna exposición o nos quedábamos proyectando. Porque te garantizo que proyectos tuvimos mucho en el 63, que yo expuse en Madrid, que yo me fui a vivir en el 63, él expuso simultáneamente, yo ponía en la Sala Goya del Círculo de Bellas Artes y él exponía en el Museo de Arte Contemporáneo. Así que yo iba a la exposición de él y venía la mía. Y cuando vino la mía, yo había hecho una serie que lo fui leyendo en el barco, ¿no? Porque el barco antes tardaba 20 días en llegar de la Argentina a España, ¿sabes? Un libro de Ariel Canzani, mi socio en las ediciones del Guay, ¿no? Que él le puso un nombre, a mí no me gustó, ¿no? Y le puse esto en la mar océano. El tema era marino, porque era capitán de barcos, ¿eh? De la Marina Mercante Argentina, ¿sabes? ¿No? Inclusive el primer número de la revista le hicimos en Amberes. Él vino con el barco, yo estaba en Madrid, me escribió, para tal fecha estoy allá, yo me fui para allá y ahí la diagramé y ya salió el primer número de la revista. Por eso después, mira, la editorial de Uruguay, que hice yo con Canzani, también era en base a poesía. Y era reconocida internacionalmente la revista nuestra y los libros que editamos, editamos mucho de poesía, ¿sabes? Con grabados, que era un poco lo que había empezado a hacer Luis, y yo después, mi editorial, en una feria del libro, en un momento, que estaba Botella del Mar, en el stand de Botella del Mar estaba mi colección de libros. Y vino uno de la, no sé, sudamericana, uno de esos, no me acuerdo qué, uno era español el tipo también, ¿no? Y me dice, mira, Albino, lo mejor el libro de la feria son los que editaste vos, porque por lo grabado que llevaba, ¿sabes? Pero vos te vas a fundir y yo no.
Y fue así, lo encontré, mira, la última feria en la anterior, ¿sabes? Me dice, ¿cómo estás a mí? Yo ya ni me acordaba de él. Yo no te acordaba de mí. Sí, ah, sí, claro. Y dice, viste que te fundiste. Sí, ya sé. Son cosas de la vida. Pero bueno, no hay otra, ¿sabes? La amistad con él fue muy grande. La última vez que estuvimos juntos comiendo, antes de irse a Galicia, éramos tres matrimonios, más ellos. Y en este momento me dijo, vení, vamos al estudio. Y fuimos al estudio, que era la otra habitación, y llamó a que nos sacaba las fotos, y una foto a los dos, quería estar conmigo en la foto, ¿sabes? Que yo la tengo, pero tengo tanto de las pelotas que no sé dónde, te digo la verdad, ¿no? Sé yo. Pienso que algún día podría solucionar, y si no, va, mis hijos van a tener un laburo que no se lo imaginan. Yo lo que le digo a mis amigos, nunca se han muerto hasta que no me muera yo. Conmigo se mueren, pero antes no se mueren.